La Universidad Politécnica de Valencia ha implantado la firma electrónica en la totalidad de las actas académicas y por la totalidad de sus profesores. La iniciativa permite agilizar la gestión administrativa, elimina trámites innecesarios y reduce el uso de papel, así como el tiempo de espera de colas para los estudiantes. Para esta aplicación se ha empleado la tecnología ya desarrollada por la propia universidad, adaptándola a las nuevas necesidades de los usuarios. Con esta nueva apuesta por parte de la Politécnica, abrimos hoy el tiempo de noticias en UPV Radio Televisión. La Universidad Politécnica de Valencia se ha convertido en la primera universidad española que ha implantado el sistema de firma electrónica en la totalidad de actas de calificaciones académicas y por la totalidad de su profesorado. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto EUPV Gestión, en el que trabaja la Politécnica desde el año 2010. Este es un resultado más de todo el proceso de la SEU electrónica. Hemos incorporado todo el proceso de signatura automática de actas. Com dius molt bé, no ha hagut ni una incidència, estem molt contents i s'han estalviat molt de temps en tot el procés, no? de generar actes, dur-les als centres, per validar-les i tot. Pràcticament en el mateix dia que se genera l'acte acaba tot el procés tancat. I a més no generem res de paper, entonces crec que ha sigut un èxit, no? Total, que n'hi ha que agrair tant a la gent de planificació, del servei de planificació, com a la gent de la SIC que han participat en aquesta iniciativa. El sistema implantado en la Politécnica aprovecha las herramientas informáticas de gestión ya existentes. Ya la propia aplicación que ya están utilizando todos los profesores, que la conocemos como Padrino, le hemos incorporado la firma concertada del profesor y el archivo electrónico del acta. ¿En qué consiste? Consiste en que el profesor, una vez ha generado ya el acta, la aplicación tiene una opción en la que se le indica firmar el acta. Cuando firma el acta, la clave que le tiene que introducir, la clave de UPVNet, con esto se genera lo que es la firma electrónica. Posteriormente, previo para almacenarse, para eso utilizamos el gestor documental, que también tenemos instalado en la universidad, y en ello se genera lo que sería a esta firma ya de profesor concertada, se le genera la firma de sello de órgano de la universidad, que es lo que le da la validez legal del acta como tal. El nuevo servicio está destinado a agilizar la actividad administrativa y eliminar el proceso de impresión de las actas y firma física por los profesores. Asimismo, el proceso implantado en la Politécnica proporciona inmediatez y elimina los desplazamientos y colas de estudiantes. Hay otra muy importante también, como es la inmediatez que se le ha dado al proceso. En el momento que el profesor está firmando electrónicamente el acta, este ya está siendo validado y, por tanto, ya está alimentando la base de datos de actas y también la base de datos documental, donde se almacenan todas las actas firmadas electrónicamente. Y luego también es muy interesante destacar que libera de ciertas labores que no aportan nada al personal de administración de los centros y de las escuelas, permitiendo que se dediquen a otros servicios, a prestar otros servicios que aportan realmente valor añadido. Son diversos los comentarios, pero casi todos los usuarios coinciden en señalar que la aplicación acelera trámites. Al principi sempre hi ha queixes perquè suposa un sobreesforç que abans no tenies d'una ferramenta que ja controlaves, no? Però jo crec que en el temps, pues, la majoria, quan ja la dominem, pues, ja estarem tots molt contents perquè realment té una utilitat molt bona, com és el que s'anomena la sincronització de les notes. Tu les introduïxes i no únicament estan en el teu ordenador, sinó que passen al servidor de la universitat. De forma que si tu perdés la informació del teu ordenador, sempre hi hauria una còpia en el servidor i per tant no hi hauria una pèrdua d'informació. La implantación del proceso de la firma automatizada de las actas académicas en la Universidad Politécnica de Valencia ha sido un reto que implica la mejora en la gestión universitaria y la relación de la institución con sus docentes y estudiantes. Cambiamos de asunto sin abandonar el campus universitario, pues hoy hemos conocido que podría alargarse la vida de las semillas de las plantas mediante ingeniería genética. La clave para los investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que trabajan en la mejora de especies de interés agronómico, como el tomate o el trigo, la tiene la sobreexposición del gen ATHB25. Científicos españoles y franceses han hallado una nueva vía para aumentar la longevidad de las semillas de las plantas mediante ingeniería genética.
La clave reside en la sobreexpresión del gen ATHB25 y el refuerzo de la cubierta protectora de las semillas. Nuestro trabajo demuestra que hay otra forma de entender la longevidad de semillas basada en generación de estructuras protectoras, no simplemente de producir moléculas protectoras como hacía el ácido abscísico. La sobreexpresión del gen ATHB25 genera un nuevo mutante que produce más hormona giberelina. Es precisamente el aumento de esta hormona lo que refuerza la cubierta de la semilla y, en último término, aumenta su longevidad. Lo que hace esta cubierta es como aislar lo mejor del medio exterior, impidiendo pues la entrada de oxígeno y limitando pues el daño oxidativo. El estudio se ha desarrollado con semillas de Arabidopsis thaliana, una especie que presenta grandes ventajas para la investigación en biología molecular. Los científicos compararon la tasa de longevidad de las semillas modificadas mediante ingeniería genética y la de las semillas control. Lo que hicimos es hacer un testeo en condiciones naturales, a temperatura y humedad ambiente, no condiciones de conservación de semilla, y tras unos 30 meses de tiempo, pues vimos que nuestro mutante pues llegaba a germinar en un 90% en comparación con el wild type, que no hacía alrededor de un 20%, o sea, más de 4 veces más. Este hallazgo resulta de especial relevancia para la conservación de semillas. También presenta grandes beneficios para los agricultores. La longevidad de semillas es fundamental para mantener la biodiversidad en bancos de semillas y también para los agricultores, que se les va de las manos las semillas que tienen que utilizar en un futuro, si no son longevas. Los investigadores trabajan ahora en mejorar la longevidad de diferentes especies de interés agronómico, entre ellas el tomate o el trigo. Y este sábado, el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia acoge la nueva edición de la Jornada de Sociolingüística. Conferencias, visitas a exposiciones, proyecciones de documentales y diálogos con expertos de los ámbitos de la justicia, la seguridad o los medios de comunicación debatirán sobre el uso del valenciano. Tenim una llengua invisible, aquest és el títol de la nova jornada de sociolingüística que un any més acull el campus d'Alcoi. L'objectiu de la iniciativa, que tindrà lloc aquest dissabte 29 de març, és analitzar i debatre l'ús del valencià en àmbits on encara no ha accedit o és clarament insuficient. Nosaltres sempre hem tingut un compromís en la llengua, en el valencià. Sempre hem pensat que la nostra llengua l'hem de respectar, i l'han d'afiançar i l'han de notar com a nostra, i que els nostres estudiants han de saber que tant com l'anglès, com el valencià, com el castellà o com el francès, el valencià també és una llengua molt important. La Universitat Politècnica de València col·labora amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntament d'Alcoi en l'organització de la Jornada Sociolingüística. Per primera vegada s'organitza l'any 92, fins al 2003 s'organitza per part de l'Ajuntament, després hi ha uns anys d'impàs entre 2004 i 2007, i des de l'any 2007 es reprèn una forma d'organització conjunta i en col·laboració on estan les entitats que enguany tornen a convocar de nou la jornada sociolingüística, i com són la Universitat Politècnica de València, en el seu campus d'Alcoi, que és a més on tindrà lloc físicament la jornada, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Ajuntament d'Alcoi, el Centre Cultural d'Ovidi Montllor i la coordinadora de la Colla Comtal pel Valencià, així com les quatre universitats públiques del País Valencià que també col·laboren. El programa de la 19a edició de la Jornada de Sociolingüística inclou conferències, visites a exposicions i la projecció d'un documental, així com diàlegs amb la participació d'experts relacionats amb els cossos de seguretat, la justícia i els mitjans de comunicació. Mentre estàvem preparant la jornada, es va produir un fet que crec que ha marcat i que marcarà sociolingüísticament la situació de la llengua al llarg de tot el país. És per això que van plantejar el diàleg El tancament de Ràdio Televisió Valenciana i ara què? Entre Txelo Miralles, que és la primera periodista que es va abocar a les finestretes de les nostres televisions, i Vicent Partal, periodista també i director de VilaWeb, un dels principals mitjans de comunicació de caràcter digital que tenim en la nostra llengua. Enguany, la jornada de sociolingüística es celebrarà aquest dissabte 29 de març al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Es todo por nuestra parte. Os dejamos a continuación con la agenda de la UPV para las próximas horas. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Adiós.
Mueve tu dinero para cambiar el mundo. Es el título del ciclo de Finanzas Éticas y Solidarias que Ingeniería Sin Fronteras y la red Enclau organizan en la UPV. Está abierto el plazo de inscripción para la jornada de formación que tendrá lugar el próximo 9 de abril. Una sesión que combina ponencias y mesas redondas para conocer las principales experiencias valencianas y estatales de entidades financieras éticas y solidarias. Si quieres conocer los últimos trabajos del arquitecto vallisoletano Alberto Campo Baeza, visita la muestra que acoge la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Reúne planos y dibujos de sus proyectos más recientes hasta el 6 de abril. El campus de Alcoy acoge el 3 de abril la décima edición del Trofeo Intercampus, que enfrenta a los equipos de la Universidad Politécnica de Valencia, de los campus de Alcoy, Gandía y de la escuela ganadora del Trofeo UPV del año anterior. Debería competir Industriales, pero celebra su Interindustriales, por lo que asiste Diseño, subcampeona del trofeo. Se enfrentan en las modalidades femenina y masculina de fútbol sala, baloncesto y voleibol. Thank you.